¿Las personas que estaban al lado de ustedes también sobrevivieron? No se lo podría decir porque, como le digo, en ese momento uno es la supervivencia de la, del núcleo familiar que está con uno. Entonces, uno no como que no mira, a fulano le pasó, no, uno trata es evacuar. ¿Cómo está su mamá, su esposa, su familia con respecto a este accidente? Pues gracias a Dios muy bien, golpeados. Mi mamá sí sufrió herida en la mandíbula y de resto no, mis hermanos, raspones. Pero el shock es impresionante, ¿no? Demasiado. ¿Queda algo de trauma por este...? Sí, harto, harto. Mi hija empezando es una de las que está más traumatizada. Sí. Porque... Para los que nunca en nuestra vida quisiéramos sentir esta sensación de vacío, ¿se parece esto en algo a cuando se descuelga, por ejemplo, una montaña rusa? Sí, algo así. Por el momento debe ser algo cuando, dantesco, ¿no? Cuando arranca uno en la montaña rusa, siente uno el vacío. ¿Cuántos metros cayeron? Eso es como 7, 8 metros, yo creo que diría que es. Pero parecían una infinidad, ¿no? Y se veían horribles en las escenas visuales. Sí, ¿cómo nos puede describir el escenario una vez usted ya que se ha caído, está en el suelo y se levanta? ¿Usted que observa personas cubiertas por los elementos de esta estructura? ¿Cómo es el escenario que usted se encuentra una vez sucede la emergencia? Empezando, el pánico que se generó porque todo el mundo gritando, pidiendo auxilio. Y lo otro, pues, como le digo, uno más se concentra en el núcleo de las personas que están. Yo, por lo menos, mi hija quedó debajo de todo lo que fue tablas, guaudas, y yo prácticamente vi la niña ahí desmayada. Entonces, uno como que ese trauma, uno no le queda tiempo de mirar cómo están los demás. Es decir, usted tuvo que retirar los elementos, sí, para poder sacar a su hija que estaba cubierta por las tablas y todo esto. En ese momento sí, la niña estaba cubierta por tablas. ¿Cómo llegaron al Hospital San Rafael, los heridos y ustedes? Mi mamá la trasladó a una moto, que era la más delicada. De resto nosotros, una camioneta nos trasladó y ahí ya nos trasladaron para acá a la ciudad de Ibagué. ¿Y usted vio personas muertas en el momento? ¿Las, sí, alcanzó, claro, a observar? En el momento... En la tarima donde nosotros estábamos, ahí quedó un señor, que creo que fue el último que recogieron, y la niña que sacaron en brazos de ahí. De resto, ¿alcanzaron ya ustedes a sentir segundos antes del colapso que se estaba doblando la gradería? Sí, señor. Cuando salió el segundo toro, todos nos abalanzamos a la parte de adelante a mirar. Cuando nos abalanzamos, alguien dijo, hagámosle contrapeso a la barrera que se está ladeando. Entonces todo el mundo cogió para el otro lado, pero empezó el pánico inmediatamente porque pues, ya la barrera estaba harto inclinada. Y eso ¿cuántos fue, segundos antes o minutos? Póngale 30 segundos. O sea, en el momento del pánico la barrera se la dio y todo el mundo trató de bajar y en ese momento se fue. Se fue. ¿Y usted por qué considera que logra salir ileso? ¿Por la manera como cayó? ¿Qué factores influyeron en que usted no hubiera tenido lesiones, Dios, de gravedad? Dios, ya yo le doy todos los días gracias a Dios porque... Yo en el momento en que caí, yo sentí como si me llevaran en cámara lenta. Pero uno mira los videos, como se fue la magnitud, uno dice, no, pues lo único que me pudo ver ayudado así para, sí, a mí y a mi familia es mi Dios. ¿Hay momentos de reflejos donde uno pueda reaccionar y de pronto tratar de no pegarse tan duro en la cabeza o no hay momentos no, para no, planear yo nada? En ese momento... ¿Usted se pegó en la cabeza o puso sus brazos? No, yo no. Yo iba apoyando a mi mamá, que era la que iba delante mío. Nosotros nos fuimos, pero esos son segundos, uno no tiene tiempo de reaccionar, ni me voy a coger, ni... No, se fue. Sí. Ya, cuando caímos, ya pues tratar de levantarnos a mirar qué. ¿Se pegó en la cabeza? No, gracias a Dios, el golpe mío fue parte por acá, como en la columna, y las piernas que me quedaron atrapadas con la silletería y las guaudas que venían del costado. ¿Qué pasa con el toro cuando sucede la emergencia? Uno pensaría que también iba a seguir, no sé, persiguiendo a las personas. ¿Qué sucede con el animal? Pues en ese momento muchos gritaban el toro porque era que el toro estaba a escasos 5 metros de nosotros.